En la primera sala se le llama escritorio. Tenemos aquí un cuadro donde están los tres próceres: Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yebro, Brigadier Javier Bogarín. Tenemos aquí los baúles, los cañones y un escritorio secreto que pertenecía a Fernando de la Mora. En el comedor tenemos todos los utensilios que se utilizaban en ese entonces, ya sean ollas, pavas. Aquí tenemos las mesas, las sillas, totalmente hecha al estilo español. La sala de lujo hecha al estilo español. Tenemos aquí a los próceres: Pedro Juan Caballero, Fulgencio Yebro, Brigadier Javier Bogarín, el doctor Francis y Fernando de la Mora. En el dormitorio tenemos una cama que pertenece a Fernando la Mora, hecho al estilo portugués, el biombo, la rueca, que es para hacer las cosas tejidas, la silla sanitaria. Aquí pasamos a la sala de religiosa o oratorio. Aquí tenemos un retablo jesuítico de la Santísima Trinidad, San Francisco de Asís. Tenemos aquí una pila bautismal hecha en piedra granito del siglo XVII. En la galería se encuentra una hamaca hecha en hilo de fibra de coco del siglo XIX. Esta galería era utilizada para tomar el mate, tereré y socializarse un poquitito. Una recreación del salón capitular, esto anteriormente era una caballeriza. Tenemos aquí el escudo de España, en el medio se sienta el gobernador, primer vocal, segundo vocal y serían los cónsules. El callejón histórico se llama así a partir de 1811 porque por acá van los hombres armados para tomar la casa del gobernador e independizar Paraguay de España. Salen de aquí los hombres próceres el 14 de mayo de 1811 y llegan a la casa del gobernador el 15. Por eso se dice 14 y 15 de mayo de 1811 la independencia de nuestro país. Y tenemos acá las placas conmemoratorias, ya sea el bicentenario o algún evento muy importante dentro de nuestra casa.